Se viene ya la fiesta del fútbol. Se siente una energía, una alegría, una pasión que no se siente en ningún otro lado. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Y ahora sí, que se caiga. Sigo pensando solo en una pregunta: ¿quién ganará? Madrid tiene días espectaculares y otros que son aún mejor. En ese día estamos hoy en el Santiago Bernabéu. Reciban el amigable saludo de estos abnegados y dedicados comentaristas, el campeón argentino Mario Kempes y yo, Fernando Palomo. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. El Real Madrid estará chocando hoy ante el complicado conjunto de Las Palmas. Querido Fernando, que son de esos peligros con Bellingham. Pasó, no la tienen ya. Con la pelota Carvajal. Sí, Valverde. Se viene al área. El Real Madrid llega a este partido formando así. Kepa, Arrizabalaga estará defendiendo el arco. Antonio Rüdiger trabajará junto a David Alaba en la defensa. Valverde saldrá junto a Bellingham en la mitad. Y arriba Rodrigo formará con Joselu en ataque. Sandro. Ale, con esto se ponen en ventaja. ¡Gol! Me parece que hemos visto el primero del partido. La defensa no sabía dónde estaba parada. El ataque duró una barbaridad, pero ellos en ningún momento hicieron presión para que... para recuperar la pelota. Bueno, así le fue, le convirtieron en el gol. Ahí tiene ley de la ventaja el Madrid, Marito. Se le fue el balón, así nomás. Ahí tiene por dónde ir por la banda. Y ahí están colocando las pelotitas para cobrar el córner. Sandro. Munir. Tremendo ese pase. Está mirando el arco, pero queda lejos. Qué buena pelota metieron. Rodrigo, ahí está. Araujo. Sandro. Munir. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. Impecable lo de Kepa Arrizabalaga, señoras y señores. Va la pelota desde el córner a la olla. Ahí se viene el cuadro merengue atacando por el costado. Julián Araujo. Dígale adiós a la pelota. Rodrigo, ahí está. Ahora Bellingham. Gran pelota atrás. Rodrigo, ahí está. Mucha potencia, cero precisión. Y si a esa fuerza le hubiera dado un poquito de puntería, hubiera sido mejor, ¿no te parece? Ahí está Camavinga. Parme, intercepción del juego.
Hay saque de manos. Araujo. Y ahí están, moviendo la pelota, tocando para jugar. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Y el Real Madrid que tiene este tiro libre después de esa falta regalada al contrario. Logra recuperar muy bien el balón. Eduardo Camavinga. José Lu. Rodrigo recibe. Le toca Bellingham. Sí, Valverde. Acá llega el Igualdad. Ahí está. Real Madrid. Empate el partido otra vez. Fíjate en la repetición, Fernando, cómo levanta la cabeza y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada. A esta distancia no esperaba que se soltara. Esa pelota ha salido al lateral. Ahí le llega el apoyo. ¡Bum! Se enredaron los del fondo. ¡Se viene! ¡Gol! Y con esto está el gol de la ventaja de nuevo. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. Eligió lo que mejor le convenía a él. Y la verdad, le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red. Jude Bellingham. Se abre camino sin problemas. Ahí está el empate. ¡Gol! Y no tardaron nada en reaccionar al lograr el empate. Fíjate bien, Rolando, está presionado por prácticamente toda la defensa, pero qué manera de resolver algo que parecía bastante difícil. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Levantando el cartelito, un minuto le dan al partido. Y míralo cómo se va el arco rival. Tal vez puede ser bueno esto. Termina la primera parte en el estadio Santiago Bernabéu. Se viene la segunda mitad en el Teatro de la Castellana. Parece que se viene una modificación en este equipo. Éder Militao. Le
toca Bellingham. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Julián Araujo. Tiene la pelota de nuevo y ahí se viene atacando. ¡Tapa el arquero, pero la pelota sigue! Así nomás, ya no hay más peligro. Y míralo cómo va, no lo detienen. Le toca a Bellingham. Viene ahí el arquero, pero sigue. Ahí está Camavinga. Camavinga recibe. ¡Rodrigo! ¡Qué forma de cortarlo! Jude Bellingham. Y sabe la gente del Real Madrid que esta podría ser una nueva oportunidad. Esa llega a las manos del arquero. Ahí está Camavinga. Bárbaro, ha sido bueno ese corte. El pase, el palo lejano. Perdieron la pelota, así nomás. Tchouaméni. Hay espacio suficiente para avanzar. Por ahí va Mendy. El esférico de Valverde. Bien bloqueado eso. Señores, es cierto, el Madrid está manejando esto. Este partido de una manera magistral. Lleva 15 minutos de tenencia de la pelota. Es tanta la insistencia por parte de este equipo que estoy seguro que el gol va a caer. Y con el 12, Camavinga. Le sustituirá con el 7. Le están achicando los espacios, no puede salir. Ha recuperado. Recibe bien Rodrigo. ¡Se viene! Es el segundo que clava. Y ahí lo tienen ya en candidato para figura del partido. Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el tiro. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejar. Jonathan Viera. Perrone. Siga, siga, dice el referí. Su marido y sus hijos, Teo. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. Sandro. Sinkgraven. Sandro. Ojo que lo puede empatar. Ocasión del empate. ¡Y lo ha fallado! Es increíble. No sé si va a tener otra oportunidad tan clara como esta, pero el empate no llega. Rodrigo. Ahí se viene Rodrigo. Vinicius. ¡Gol! Vinicius lo hizo. Señores, vamos a ver repetir esta acción ofensiva donde el defensor queda parado. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido.
Perrone. Sin Graben. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Este centro termina sin peligro. Esta entrada. Le va a costar un tiro libre al Real Madrid. Habrá refresco en el Madrid. Balón que llega al área. Atento que se viene la contra. Esta puede ser, esta puede ser. Ahí va, ojito con esta. Este chico va a soñar con esta jugada que acaba de desperdiciar. Vaya error. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon, 10 minutos. Munir. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Buen ataque por el centro. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Ahí se viene Rodrigo. ¡Clara oportunidad! Muy buena tapada de este arquero. Sin Graben. Centro al área. Sin embargo, no salió nada. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Por ahí va Mendy. Ha perdido la bocha Mendy. Ya con esto no hay más fútbol en esta cancha. El Real Madrid se queda con la victoria. A mí me parece que superaron bastante bien al rival con 2 goles de diferencia. Un resultado bastante cómodo, ¿no, Fernando? Impresionante cómo jugó Rodrigo en el partido de hoy. Sabemos que es bueno, pero es que hoy nos confirma que no deja de sorprendernos. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.